que pasa, cuando yo lo conocí, era muy chico. Y todo lo que se propuso lo logró. Todo. Él no sabía jugar metegol, no sabía jugar billar. Venía, lo único que andaba muy bien era bailando, porque bailaba con las hermanas más grandes. Y en todos los cumpleaños bailaba. Pero después te daba cuenta que aprendió a jugar metegol, que aprendió a jugar billar, jugaba malullo pelota. Y fue creciendo todos los días. Siempre quería progresar, siempre. Y jugaba un metegol, se caía la pelotita de madera y no se agachaba para agarrarla con la mano. La quería levantar con los pies. Le costó hasta que la levantó. Pateaba los cornes y de 10 con una pelota sola metía 9 olímpicas. Y como no le alcanzó con esa, ponía 2 pelotas, una arriba a la otra y le pegaba. Y al principio le costó y después empezó a meter y llegó a meter 7, 8 con una pelota arriba a la otra. Venía el utilero con la bolsa a recoger las pelotas, le decía quédate ahí, que yo le pego y las metía dentro de la bolsa a él, de 50 a 60 metros. Todas las cosas que se ven y pasan, cuando estaba en primera, yo lo veía hacer eso 4 o 5 veces por día. Yo el gol que le hizo a los ingleses, nosotros lo veíamos todos los días. Yo le vi hacer la que hizo Pelé, que no hizo el gol, que hizo el Beto Alonso, que se la tiraron larga y salía el arquero, la dejó pasar por entre medio de las piernas y la fue a buscar por el otro lado. Él la hizo el gol. Esa jugada no salió mucho en ningún lado, pero me acuerdo porque la había hecho Pelé y no había hecho el gol. Fue terrible, sí, apareció, estaba invitado, bueno, vino, se fueron todos encima, pidió el micrófono, habló, dijo, vengo a pasarla bien en el cumpleaños de 15 de una hija de un amigo. Cuando termine el cumpleaños, nos sacamos fotos, firmamos autógrafos, pero ahora la figura es Romina Rodríguez, dijo. Se sentó en la mesa principal con nosotros, nos reímos, bailó mucho, bailó toda la noche, desde que llegó hasta que se fue. Él jugaba y se divertía, pero lo que más me asombró es el cambio de ritmo. Por ejemplo, él gambeteaba a un tipo, a dos tipos y arrancaba en campo contrario, por ejemplo, arrancaba unos 10 metros en velocidad y de repente clavaba y te cambiaba, te pegaba un cambio de frente de 30 o 40 metros, ¿viste? Venía a 100, bajaba a 10 y ¡pap!, le pegaba la pelota, que era una cosa. Eso, lo que a mí lo tengo en la mente, lo que más me asombró. Y después todas las cosas que hacía, ¿no? Era una cosa. Verlo nosotros, comentábamos entre los muchachos, que era una cosa que nunca habíamos visto un jugador así. Lo hablábamos, las cosas que hace, imagínate. Había que cuidarlo, hasta si gana plata. Hubo un cambio, de cuando él se empieza a sentar en primera división, un cambio de equipo, cambio de la gente. Argentino ya fue otra cosa, ¿no? Veíamos un poquito, lo espiábamos por abajo de la tribuna. Y veíamos las cosas que hacía, ¿no? No, lo que me acuerdo que en una primera época se cambiaban el otro vestuario. Estaba al de fondo entrando a donde estaban los vestuarios, estaba el vestuario visitante y el nuestro estaba en el fondo. Y los muchachos más grandes nos cambiábamos donde nos cambiábamos siempre, en el vestuario de siempre. Y él con 2 o 3 pibes más que había con el plantel profesional se cambiaron el vestuario de adelante, en el primero, o sea, el de visitante. Hablaba muy poco, era un pibe muy tímido, pasaba desapercibido, digamos, hacía caso. Los muchachos más grandes tratábamos afuera y adentro de protegerlo, ¿no? Más adentro de la cancha.